PEGI 18. La ciudad de Harran acapara la atención mundial desde hace 2 meses tras el brote de un desconocido y aterrador agente patógeno. Los orígenes de esta terrible afección siguen sin estar claros. El Ministerio de Defensa del país levantó un muro de cuarentena poco después de producirse el brote. Y los pocos que quedaron en la ciudad sobreviven gracias a los suministros del Servicio de Auxilio Internacional. Aunque el SAI pretende seguir ayudando a las personas atrapadas en la zona de cuarentena de Harran hasta que hayan desarrollado una cura. El Ministerio de Defensa cree que hay que adoptar medidas más radicales para detener la oleada de este virus. Y la pregunta es, ¿quedan supervivientes no infectados en la ciudad, como asegura el SAI? Y si los hay, ¿proseguirá el ministerio con su plan de aniquilación de la ciudad con el fin de erradicar el virus de Harran de una vez por todas? Una cosa está clara. Bien sea por el virus o por las acciones del ministerio, los días de Harran están contados. Big Bang. Habla con Kurt. ¿Por qué ha cambiado esto? Ya no es con Jafar, ahora es con Kurt. ¿Por qué? Sigue siendo el mismo lugar, ¿no? Sí. Algo le ha pasado a Jafar. Le hemos cagado y algo le ha pasado a Jafar. No tenía que haber pasado la noche ahí. Corre, corre. Ponte la reina del punk. Eso es. ¡Yeah! ¡Hijos de puta! A ver, tenemos que dar la vuelta, tío. Vale, tranquilidad. Paz y sosiego. El grandullón. Ahí está. Descansamos. Y continuamos. Mira, aquí tenemos vendedor, nuestro querido amigo, el comerciante. A ver qué tienes por aquí. Chocolatinas, nada. Esto sí. Alcohol bueno. Eso es. ¿Qué pasa, colega? Ya te digo, nunca es mal momento para hablar con un amigo. Vale. Oh, mira, qué bueno. Kunais. Ahí estamos, de puta madre. Todo sigue a la venta, pero no da ruido, ¿eh? Tranquilo, hombre, tranquilo. Eso está abierto, eso está abierto. Estamos a joder. Eso es. Venga, sube. Hay que por aquí dinerito. Sí. Dime que hay café. Dime que hay café. Oh, para reponer el alcohol, sí señor, qué bueno. No hay mucho más, ¿no? No. Quita, hostia. Quita. Vale. Quiero ir por ahí, pues vamos. Zona segura, sí, pero ahí no tengo vendedor. Vale, va. Esputador de mierda. Vamos por arriba. Bueno, aunque aquí hay. Es verdad que aquí hay comercial. Vamos a buscar al comercial. Así me gusta. Con ofertas especiales. No, los cuchillos no los voy a pillar. Esto sí. Vamos. Muy bien. Vale, ok, hay que ir para arriba, ¿no? Pues venga, va. ¡Wow, wow! ¡Que te caes! ¡Que te caes, colega! ¿Cómo se ha bugueado ahí esa piedra, eh? Ha molado que te cagas. Vale, ya estamos aquí.
¿Qué ha pasado? Crane, estoy fabricando una bomba antipersona con tu dinamita. Segará las vidas de los infectados como una cosechadora. Voy a mezclarla con petardos y un puñado de metralla. Pero vale, me faltan algunas cosas, empezando por un recipiente adecuado. Una batería de camión sería perfecta. Hay uno en el paso elevado. Vale. Bueno, colgando del borde del paso elevado. Pero eres un tipo atlético. Lo conseguirás. Arriba del paso elevado. Joder, hermano. ¿Tengo slots? A ver, vamos a dejar... Es arriba, ¿no? Sí. Es arriba. ¿Y qué pasa, chaval? Esto es para hacer... No, no me interesa ahora. Alejo, vale. ¿Tengo más de estas? Pues nada, pues dejo estas. Y ya está, ¿sabes? Y ya toma por culo. Si me dan más de unas, pues me deshago de las otras. Y ya está, y apañado. Vale, pues nada, ¿dónde tengo que ir? A 63 metros. Nada, estamos cerca, aunque me pierdo. Nada. Vale, voy. Ha hecho el paso elevado, ¿no? A ver, busco una batería de camión en el paso elevado. No me jodas. Ah, mierda. Joder, tío. Ah, míralo dónde está, hijo de puta. No, 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 no. Nos ha matado. Qué hijo de puta, tío. Nada, hombre. Sumamos muerte. Qué hijo de puta. Mucho estaba aguantando yo sin morir. La verdad es que me había extrañado. Espero no haber perdido muchos puntos. Vale, menos mal. Vale, ok. Volvemos para allá. ¿Qué haces, loco? Venga. Vale, vale, ¿por dónde era? Por ahí. Vamos, 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 vamos. Mira, lo que hijo de puta. ¿Qué dices, tío? Vale, cargándome al esputador este, esto ya debería ser fácil. Vale, nos pillamos un cóctel molotov, lo tiramos aquí. Pasa que lleva traje ignífugo, ¿no? Esa cuestión. Me lleva traje ignífugo. Me pillo un poco. Batería. Vale. Dale la batería a Kurt. ¡Hostia! Pero, ¿cuánta onda expansiva tiene este tío? ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Cuánta onda expansiva tiene este tío? Cúrate, cúrate. Me estoy quedando sin botiquines, ¿eh? ¡Qué hijo de puta! ¡Qué bastardo, ¿no? Pues va, me ha faltado impulso. Vaya mierda de golpe que le has metido. Vale, olvídate. Sabes que te digo que den por culo. Al grandullón. ¡Que te jodan!
Bomberito, que es un bomberito. Apagafuegos. Joder. Joder. Vaya, hombre. Ahora, toma por culo, que os jodan. Vamos por aquí. Run, baby, run. Uah. Madre mía, tío. Ya estoy aquí. Tengo tu batería, Kurt. Ya tenemos el recipiente. Ahora necesitaré chatarra del depósito para utilizarla como metralla. Después necesitaré azúcar y algunos cables. Pruébalas en los almacenes. Tráemelo todo y te fabricaré una bomba capaz de acabar con 100 infectados de golpe. Hecho. ¡Oh! ¡Cómo mola! Vale, perfecto. Tengo de todo menos los materiales para la bomba. ¿Lo tengo ya todo, entonces? Esto debería servir como metralla. Buen trabajo. Azúcar. No el más puro. No importa. Es para una bomba, no para una taza de té. ¿Estos cables te valen? Creo que sí. Bien, ya lo tenemos todo. Dame un rato. Te avisaré cuando haya acabado. Vale. ¿Ya está? Espera que Kurt termine la bomba. ¿Ah? Pues... pues, ¿qué hacemos? ¿Nos echamos una siesta? Yo paso de ponerme a hacer... a ver, vamos aquí a echarnos una siesta. Y ya está. A ver, ¿tengo algo para dejar aquí? No. Bueno, nos echamos una siestecita de las buenas. ¿Dónde está la cama? Y esperamos al día siguiente. A ver si ya tiene hecha nuestra bomba. ¿Qué pasa, troll? ¿Tienes una bomba para mí? Tengo un prototipo. Está sobre la mesa, listo para ser probado. Cerca hay un túnel cerrado con barricadas. Está repleto de coléricos durante el día, pero de noche estará tranquilo. No hay un lugar mejor para probar la bomba. Bueno, probaré en el túnel y te diré qué tal fue. Una cosa más. Acuérdate de los petardos. La bomba explotará en cuanto dejen de estallar. Ese es el tiempo que tendrás para largarte de allí. Buenas noches. Hostia. Vale, pues espérate, pues vamos a acabar. Ya está, ¿no? Es esto, cojo el petardo. Bien. Vuelve con core completado. Coloco la bomba en el túnel por la noche. Qué graciosos. Joder, macho. ¿Dónde es? Aquí, ¿no? Tengo una zona segura al lado, así que vamos aquí a la zona segura. Y luego ya, bueno, vamos a hacer lo otro. Difícil, difícil. Joder, me tienen aquí. Me tienen a su merced. ¡Hostia, no! ¡No, no, 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 no! Su merced, hijos de puta. Vamos, vamos, que den por culo. ¡Hostia! ¿Aquí me había metido? No lo sé. Si lo he hecho, no lo sabía, ¿eh? Ah, vale, sí, a lo mejor por la escalera. Ahí está, correcto, por la escalera. Sí, aquí he subido, sí. Vale, ya está. Ok, ¿qué tengo ahí enfrente? Paso, de los tíos de Rice, paso. Paso con vamos, olímpicamente, de Dios, que los den por culo. Por ahí, ¿no? Ok. Ese es el túnel, 130. A ver. ¿Dónde está la zona segura, tío? ¿Qué está bordeando esto? A ver si podemos ver la ubicación de dónde hay que poner el pepino.
Ahí, eso es. Dame botiquines, por Dios. Vale, guay. Uf, a ver. O sea, que ponerlo por aquí, ¿no? ¡Wow! 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 ¡Corre! Putos coléricos de mierda. Sí que esto está lleno... Claro, es que no lo ha dicho el tío. Está lleno de coléricos por la noche. O por el día o algo así. Pero para la noche cambia la historia. Pues nada, hay que bordear, vámonos. Descansamos. Flores, flores. Pues me va a tocar hacer de cortes. En este capítulo, tío, no lo sabéis bien. Vaya hombre, ahí me caigo. Torpito man. Vale, guay. ¿Algo para dejar en el hijo? Vale, pues nada, dormir hasta la noche. Y vamos a morir. Tatan, tan, tatararán. Coloca la bomba en el túnel por la noche. Es que es justamente es este túnel, pero por el otro lado. Te voy a dar toda la vuelta. No, 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 no. Hijo de puta, cabrona. Buah, estoy más muerto. Corre, corre, corre. Estoy muerto, ya está. Ya, se acabó, se acabó, se acabó. Me han enganchado y me han matado. Se acabó. Que los colegios son muy chungos, tío. Las putas pesadillas nocturnas. Es que tengo que dar toda la vuelta. Es que no es que digas, no tal, no. Es que tengo que dar toda la puta vuelta. Joder, macho, de verdad. Con lo fácil que sería coger desde aquí. Vamos a coger y nos vamos a poner las bengalas. Que no llevo las bengalas, tío. ¿Dónde coño están las bengalas? ¿Las he quitado? No, las tengo aquí, bengala. Entonces, ¿por qué no están equipadas? Gladiador, tal. Aquí está. ¿Oh? ¿Los cojones están las bengalas? Hombre. Aquí recogiendo flores. Hijo de puta, mira dónde está. Míralo, míralo, míralo. Qué cabrón. Cómo me acecha. Sé que estoy abusando mucho de esto, pero es que es para abusar, ¿eh? Soy plástico. Aquí. 9.
8, 6, 5, 4, 3, 2... ¡Kurt! Estoy aquí, Crane. Mal asunto, no funciona. ¿No funciona? Qué raro. Bueno, lo arreglaremos con un poco de cirugía improvisada. ¿Y eso qué es? Primero, haz una incisión justo debajo del polo negativo para abrir la caja. Estás vacilando. El revestimiento a lo largo de la incisión para dejar al descubierto el cableado de activación. Ahora, comprueba la soldadura de los dos cables verdes y los tres rojos. Seguro que es el cable verde. Estaba bebiendo mientras lo soldaba. No me jodas. Bastante irresponsable, ahora que lo pienso. ¿Hijo de puta? ¿Qué hijo de puta? A ver, vamos a subirnos. ¿Esto qué es? Durez, a medida que tu cuerpo se vuelva más atlético, podrás absorber todavía más daño. Golpea a varios enemigos en 360 grados. No, voy a ponerme esta. Sí. Hijo de puta. No jodas. Ya está. ¡Qué petardo, tío! Vale, túnel hecho. Ha volado el nido y la barricada. El túnel ya es transitable. Claro que explota. La fabriqué yo. ¡Qué hijo de puta! Y te daré el plano. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué cabrón! ¡Venga, venga! ¿Venga? Joder, macho. Es por allí, ¿no? Sí, voy mal. Se fue la luz. Se ha ido la luz. Píllalo, píllalo. Da igual que nos maten, tú píllalo. Joder, está ahí, el cabrón. ¿Dónde va ese? ¿Dónde va ese? ¿Dónde va ese? Vamos, corre, corre, corre. Corre, venga, tío. Mira, la cruz de la farmacia. No me he dado cuenta, tío, que brillaba. Qué buen detallazo. Uah. Oh. Joder. ¿Qué tienes, amigo? Voy a dormir, que se haga de día y seguimos. Madre mía, tú. Joder, macho. Vale, pues nada, vamos a seguir, vamos a hablar con el señor Kurt. Venga, tío. Eso es, ya estamos aquí. La verdad es que la idea sería trepar por aquí, pero no se puede. La verdad es que podría haber ido de un tirón, ¿eh? Me acabo de dar cuenta ahora. Y habría tenido más puntos, pero bueno. Gracias. Ya estoy aquí, Carl. Esto es para ti. También he modificado el recipiente. Latas en lugar de baterías. Las latas son menos explosivas, pero abundan más y pesan menos. Gracias, Kurt. Eso es cierto, mira, pues la de latas que tengo, ¿sabes? Madre mía. Perfecto, bombas de Kurt. Por dicho, como siempre, ya sabéis. Muchas gracias por ver mis vídeos hasta el final. Ya sabéis, si os ha gustado, pulgarcito arriba. Pasad el vídeo a favoritos y compartid con los amigos, que es lo más importante. Y nada, como siempre, muchas gracias. Y nos veremos en el próximo capítulo. Un abrazo y hasta luego.